compatriotas, muchos costarricenses sufren amenazas y extorsiones que en algunas veces terminan en crímenes y homicidios, pero siempre en sufrimiento. Estamos hablando de los préstamos gota a gota, dinero que los delincuentes nos venden como fácil, rápido, pero lo que están haciendo es aprovechándose de su necesidad. El gobierno de la República, la Asociación Bancaria Costarricense, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, nos hemos puesto a trabajar hombro a hombro para poner en jaque a ese tipo de crimen organizado. No queremos permitir que el negocio sucio de esas personas los haga millonarios mientras ustedes lloran por la extorsión que sufren. Para frenar a esos delincuentes, el gobierno, los bancos públicos y privados, algunas cooperativas de ahorro y crédito han puesto a su alcance un producto financiero para ayudar a personas que requieren un préstamo urgente, ya sea para salirse de un préstamo gota a gota o para evitar caer en un préstamo gota a gota. Hemos logrado que esos préstamos sean mucho más fáciles y flexibles, pero siempre viniendo de instituciones serias que no le van a causar daño a usted ni a su familia para cobrar un préstamo. Costarricenses, los esfuerzos aislados y muchas veces pensados únicamente para favorecer a solo algunos cuantos quedaron atrás con esta administración. Este programa contra gota a gota es un ejemplo de cómo sí podemos resolver situaciones peligrosas y acongojantes para la población. El gota a gota es un negocio solo para los delincuentes. El crimen organizado lo usa para lavar dinero sucio. Desde el Ministerio de Seguridad Pública queremos combatir esta actividad ilegal que ha generado un enorme incremento en los niveles de violencia. La aprobación de la ley número 10.471 del 22 de abril del 2024, que sanciona este tipo de préstamos como un delito, nos permite hacer un frente común para luchar y eliminar esta práctica que tanto daño ha hecho en muchos países latinoamericanos. Así es, queremos informarles que con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo se creó un fondo de avales de 10 mil millones de colones para facilitar y dar acceso rápido a personas para sus pequeños negocios, formales e informales, que puedan ser víctimas del gota a gota. En cuanto a los programas anunciados por las entidades participantes y con el apoyo del gobierno, los préstamos van desde 50 mil hasta 675 mil colones a tasas de interés favorables y accesibles, con amplios plazos para pagar según la entidad donde lo solicite. Estos préstamos se pueden solicitar en los bancos públicos y privados, así como en otras instituciones financieras que participen de esta iniciativa. También se puede pedir vía digital en las páginas web de cada entidad participante. La idea es que sea una opción fácil y ágil para resolver su necesidad urgente y que no tenga que hacer ningún trato con delincuentes. Compatriota, yo sé que es difícil, que a veces cuesta muchísimo no recurrir a esos préstamos peligrosos y abusivos del gota a gota. Trate de manejar sus finanzas, trate de vivir de acuerdo a sus medios, y cuando no haya ninguna otra opción, considere este programa que está enviando el gobierno para su servicio. Dormir tranquilo no tiene precio. Que Dios lo acompañe en su vida y lidiando en las situaciones financieras difíciles. Feliz descanso a todos y que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a nuestra amadísima patria Costa Rica. Gracias. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.